¿En qué contexto se ubica esta cuarta conferencia para la erradicación del trabajo infantil? Bueno, esta es una de las convocatorias más importantes, trascendentes, que tiene el desafío y el debate internacional por los derechos fundamentales, por los derechos humanos, civiles y laborales, y que tiene que ver justamente con temas que son un flagelo en la sociedad mundial, ¿no? Es decir, dentro de la globalización, y que han mostrado que la globalización no ha podido resolver, que el tema de la erradicación del trabajo infantil, el trabajo forzoso, la esclavitud moderna y las condiciones o herramientas para darle una previsibilidad de vida, digamos, digna para aquellos jóvenes que comienzan su vida laboral. Esta temática van a ser la que vamos a tratar en esta cuarta conferencia. Me parece que venimos con mucha energía, con la idea de generar pautas que den un camino y una hoja de ruta de mayor sustentabilidad. Basta de discurso, queremos realmente de que haya hechos concretos, que los estados asuman una responsabilidad objetiva en su papel de controlador y inspectivo, que haya una criminalización a aquellas empresas que son abusadoras y que hacen este tipo de manejo, gente que no tiene conducta, no tiene norma, que no sabe respetar los derechos humanos, son inescrupulosos. Bueno, todo esto tiene que ser parte del debate que tenemos que tratar en esta cuarta conferencia. Vuelvo a reiterar, tenemos que garantizar, por sobre todas las cosas, la felicidad, digamos, la educación, la alegría de los chicos y de las chicas. Y este creo que es uno de los cometidos fundamentales que tenemos en nuestra sociedad, en nuestra generación, y esto es lo que venimos a debatir en esta conferencia. Y por otro lado, los gobiernos tienen un rol protagónico fundamental porque tienen el poder de policía, el poder de control, el poder de inspección, y para eso me parece que tiene que haber protocolos que dejen muy claramente establecido que aquellas empresas que cometen este delito, ¿no es cierto?, sean sancionadas y sean puestas en evidencia ante la sociedad a la cual ellos han desarrollado sus emprendimientos. Cuando se realizó la conferencia regional, la previa, digamos, de rumbo a la conferencia mundial, se hizo bastante hincapié en los desafíos de la gobernanza y del diálogo social, digamos. ¿Cuáles son los retos en ese sentido? Bueno, el diálogo tripartito es fundamental, el diálogo social es algo sustantivo, esto debe ser promovido por todos los sectores. El movimiento sindical está comprometido en esta senda. Esperemos que los gobiernos de nuestra región, de América Latina y el Caribe, entiendan y comprendan de que este es el único camino y que los empresarios vuelquen todas sus energías, así como hacen negocios, también a comprender que tiene que haber un componente sociolaboral que dé garantía de que haya un crecimiento con equidad, con inserción social. Por último, vamos a tener la visita del director de la OIT, Guy Ryder. Digamos, ¿cuál es la expectativa y qué representa especialmente su visita a la Argentina en este marco? Bueno, la OIT es una casa señera en la defensa de los derechos fundamentales, en los derechos humanos laborales, en el sentido de lo que significa el diálogo social, el diálogo tripartito. Es el único ámbito que tenemos los trabajadores para debatir a nivel internacional las condiciones fundamentales de la calidad de vida, de universalizar la justicia social. Así que Guy Ryder, que proviene del mundo sindical, hoy tiene una gran responsabilidad en su segundo mandato de seguir dirigiendo a la OIT, cuenta con todo nuestro apoyo. Él es un hombre que tiene una mirada estratégica, que está preocupado, como estamos todos preocupados, por la incertidumbre que hay en este proceso de globalización, pero que naturalmente, al contar con la OIT, que es promotora del desarrollo de estas conferencias, nos da la tranquilidad de que estamos en el buen camino y que esto debate, más allá de lo conflictivo que pueden llegar a ser, es el único camino, ¿no? Es decir, coincidir, conciliar y lograr concordancia.